¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal. Hoy acompañado de dos cracks. Por un lado tenemos a Jorge. Como siempre, ¿qué tal, Jorge? Buenas, ¿qué tal? Un saludo para Diego y para ti, Guisado. Y por otro lado, Diego, que lo tuvimos ya hace unos cuantos programas en el especial este de Amiga, de la tercera parte de los juegos de Dynamics, los juegos españoles en Amiga. ¿Qué tal, Diego? Hola, buenos días, Marco. Hola, Jorge. Nada, a ver cómo sale hoy el tema, tío. A ver, hoy vamos a hablar un poquito de CPC para cambiar un poco de ritmo. Sí, vamos a bajar 8 peldaños, a los 8 bits, descendemos de categoría. Y hoy Diego nos va a presentar su top 5 de juegos de CPC, a ver cuál cree él que son. Aquí ya sabéis que no son los mejores, ¿vale? Son los que cada uno les tenemos más cariño, los que más nos han gustado a nosotros en CPC. Así que, Diego, si quieres añadir algo, añádelo, y si no, si quieres, empezamos ya a darle madera al tema. Venga, vamos a empezar, ¿no? Tampoco es cuestión de enrollarse. Eso sí, el otro día comenté en uno de tus vídeos del Top 5 de CPC unos cuantos juegos y la verdad que eran juegos todos, así que el primer impulso que te viene, ¿no? Pues este título, este tal, tal, tal. Y luego el otro día hablando contigo ya me lo maduré más, me pensé más la idea y me quedé con cinco juegos que, bueno, hay algunos más que me gustaría incluir. Si fueran Top 7 a lo mejor lo guardaría, pero como hay que ajustarse al formato lo dejamos en Top 5, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. El número 5, ¿no? A ver, sí, El número vamos a 5 ver qué es... nos traes en el número 5. Sí, vale. Es un juego español. Dustin. Es un juego que no tuvo mucho tirón. A lo mejor es que la gente no lo entendió bien o a lo mejor es que yo lo sobrevaloré. El caso es que yo con este juego me lo pasé muy, muy, muy bien, ¿no? La ilustración es cojonuda. Y luego atrás no vienen ni capturas de pantalla ni nada. Este juego me lo compré totalmente a ciegas, solo por la ilustración de la carátula. Y aquí atrás lo que único que pone, dice, un famoso ladrón de joyas y obras de arte ha sido capturado por la policía y se encuentra en la prisión de alta seguridad de Wad Ras. Destin debe joder, me tengo que comprar gafas, Marco. Destin intentará escaparse a toda costa. Vale, la letra es un poquillo diminuta. Y la verdad que es un juego de temática taleguera, que esto no lo he visto yo en mi vida, tío. Me da preso y tienes que escaparte. Y entonces pues empiezas con los chanchullos, que si cambias un paquete de tabaco por una ganzúa, que si luego la ganzúa por no sé qué, que si luego una porra por aquí, y te vas abriendo camino hasta que sales de la cárcel. Después, cuando logras escapar, viene otra parte que es muy chula, que si no recuerdo mal, que era como una selva, que me Sí. recordaba un poquito a Babaliba. No sé si llegaste a tocar Babaliba No, bueno, sí, pero en la época de emulación, claro, lógicamente. y la verdad es que es un juego que, pese a lo simple y lo tonto que parece, da muchas horas, ¿eh? Es un juego bastante bueno y de darle vueltillas al coco. No es un tirar para adelante y venga, vamos a pasar fases y fases, ¿no? Es un juego donde... Vale, esto es el móvil, perdón, que está aquí. Tendría que haber puesto en silencio. Es un juego en el que tienes que dar bastantes vueltas sobre el mismo sitio y no sé, a mí me dejó muy buen sabor de boca, desde luego. Yo a este le di, pero reconozco que no me lo llega a terminar. Además, me llama la atención. Bueno, es un juego complejo de Dynamic, ¿eh? Que eso no es de gatillo fácil, ya. Es lo que dices tú, Diego, de tienes que andar intercambiando objetos, usando aquí y allá. Y además es de los primeros de Dynamic que tiene el logo antiguo. Todavía no Es tiene el verdad. logo que recordamos todos con las. Se ve bien ahí el logo. Ese fue el segundo logo de Dynamics, si no recuerdo mal, ¿no, Sí, Jorge? efectivamente, Sí, efectivamente. sí, 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 sí. Y Jorge, yo creo que estás conmigo, que llama la atención mucho de este juego, o por lo menos a mí. A mí me llaman mucho la atención los gráficos, que son como en plan caricatura. Sí, son como que están caricaturizados los personajes, ¿no? Como. Sí, pero son tipo caricaturas, tipo dibujete, pero en Asta CPC era 16 colores, el modo cero pintaba de puta madre y es una videoaventura al uso, porque es lo que ha dicho Diego, es intercambiando objetos, tenías, luego podías, a los Warriors les podías azotar, o sea, les podías dar con la porra, me Sí. acuerdo, cogías una pistola. Y tal. Lo único chirriaba un poco, por decir una pijada, que es una pijada, cuando ya te escapabas de la cárcel, el tema de la
de la selva, que había, me acuerdo yo que salía una pantera, un león, sí, y le tenías que dar no sé qué, y luego había un negro, era un tío, un caníbal o un no sé qué, que le tenías que dar algo también. Y luego se supone que era una isla, porque luego era, cogías la barca, huías y se acababa el juego. Ah, en plan rollo Alcatraz, ¿no? Toma spoiler ahí. Y portadón. Y portadón de Aspirin, cojonudo también. Sí. Sí. La verdad que el tío ese ahí, no sé, ahí agarrado la facha queda bastante bien. Desde luego, este fue un juego que dentro de lo que era la primera época de Dynamite tampoco fue de los más sonados, ¿no? Pero, no sé, yo lo vi un día en la estantería de la tienda y dije, hostia, bájame ese, ¿sabes? Y la verdad que muy contento. A mí Dustin es un juego que me ha encantado siempre. No sé, tenía una atmósfera alrededor, ¿no? Que molaba mucho. No era el típico juego de como un Fantis o como, no sé, este juego tenía más profundidad. Igual es lo que dice Jorge, que era más una aventura que otra cosa. Sí, más eso, rollete tirando a las videoaventuras de la época, ¿no? Y además, sí, y además que si te acercas, ahora mismo le pones y juegas a él, tampoco no es de esos que digas, joder, es que es duro de jugar, sino que todavía sigue manteniendo, se le puede hincar el diente, vamos. Sí. Pues ahí lo tenemos, Dustin, o como se diga, de Dynamic. Juego que tiene conversiones lógicamente a otras plataformas de 8 bits y muy recomendada. Además, bueno, creo que es uno de los juegos, a lo mejor no recordado en exceso, pero que bueno, tampoco ha caído en el olvido como otros títulos que muchas veces sacamos aquí que no se acuerda ni Rita la cantadora de ellos, y muchas veces a lo mejor sí que fueron famosos en la época, pero bueno, con el paso del tiempo han caído en el olvido. Pues Diego, por seguir acelerando, vamos a subir un peldañito más, o como decimos nosotros, vamos a coger el ascensor y vamos al piso número 4. ¿Qué nos traes en el número 4? En el piso 4 del Kung Fu Master este que estamos haciendo hoy, he elegido Mass Me Game, ¿vale? Este para mí es de los mejores juegos de topo. No sé si habrá alguien que esté a favor o no. Este juego, pues, tenía su punto, tío. Era un concepto nuevo. Además, me parece que salió en la portada del número 2 de Micromanía de la segunda época. Salió esta pedazo de ilustración con el bicho ese gigante. Y yo lo vi, flipé. Y luego ya me puse el reportaje del interior y dije, este juego me lo tengo que pillar. Y nada más tuve oportunidad, me lo pillé. Y la verdad que muy bien. Es un Pac-Man, ¿no? La base del juego, por decirlo así, la columna vertebral es un Pac-Man, pero luego han añadido mogollón de chorradas que te dan vidilla en el juego. El comecoco o el muñeco, como se llame, se transforma en cosas, se transforma en hipopótamo, se transforma en nave espacial. La típica bola que te permite comerte otros, los fantasmitas y tal, y luego es que tenía un montón de historias, ¿no? Como había bolas que estaban sobre baldosas que te obligaban a seguir una ruta. Entonces, en el momento que te subías, ya el muñeco andaba solo y no te podías bajar. Hacía pa, 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 pa. Y claro, ahí te podían enganchedarte la del pulpo, ¿no? Porque ahí no tenías control ninguno sobre el muñeco. Pero que está muy bien. The Mass Me Game es, para mi gusto, un juegazo. No sé. Y además es un juego rápido, sencillo. Te pones y juegas, ¿sabes? Lo único que no me gustaba de la versión CPC era que el área de juego era muy pequeña. Estaba limitada por un marco que estaba hecho como con bastones de caramelo, no sé si lo recordáis. Sí. Y te limitaba mucho. Ten en cuenta que en aquella época, a no ser que jugaras en una tele, los usuarios de Astra en CPC llevábamos todos monitor, ¿no? Entonces, pues había un convertidor para ponerlo en la tele y tal, pero casi todos jugamos con monitor, y monitor era de 14. Si tú a un monitor de 14 le quitas los marcos, le quitas el... Es que se te quedaba el juego, claro, se quedaba el juego en esto. Pero aún así era un juegazo. Tenía buena música en la intro. Tenía todo lo necesario para que te enganchara. Era un juego súper adictivo. Y era eso. Era un juego de me voy a echar 15 minutos. ¿Sabes? No era como, por ejemplo, el caso de antes de Dustin, que era la pera. Ese juego se te podía ir 40, 50 minutos para terminártelo a lo mejor. Sí, como tú bien dices, Diego, juego simple, pero adictivo, ponerte, jugar, sin ninguna otra pretensión. Y Jorge, creo que
Este existen, bueno, varias anécdotas, un par de ellas por lo menos que yo recuerde. Una es que en 16 bits, o bueno, yo no sé si en 8 bits también, yo creo que debió de ser la versión de 16 bits, llegaron a algún tipo de acuerdo con PESI, ¿no? Y salió con el nombre de PESI Challenge. Sí, fue como un juego promocional allí en América, se llamó Pepsi Challenge. Lo único que le tuvieron que cambiar el sprite, le tuvieron que poner piernicas y quitar la primera fase, la tuvieron que cambiar o no sé qué, porque era una, hablando mal, una follada literal al Pac-Manía. Así de claro, y les obligaron a hacer eso para no tener rollos con los de Namco, me parece. Namco son los de Pac-Man, ¿no? Sí. Narco, pues para no tener rollo, si lo cambiaron. Aquí, como somos más que en aquella época sudaba un poco más el tema, pues aquí lo tuvimos todo como tenía que ser. A la versión del director, ¿eh? Sin El corte. director Cats. Y luego por otro lado está, que no sé si os acordaréis, a ver si me acuerdo más o menos, esto estuvo casi a punto de salir como juego de salida para Game Boy. Para Game Boy antes que el Tetris, tío. Antes que el Tetris. De haberse producido este hecho, el pelotazo, pues yo qué sé, imaginaros. A lo mejor lo mismo estábamos hablando de Topo ahora, yo qué sé, que es que seguirían haciendo juegos o... Estamos hablando de mucha pasta, ¿eh? Lo que dicen que Paco Pastor se lo intentó meter a los de Nintendo, pero Nintendo lo veían tan, otra vez me vuelvo a redundar, tan follada de Pac-Manía que dijeron, no queremos tener telares ni tal. Eso es lo que he leído yo por ahí. Pero vamos, que Paco Pastor estuvo detrás para meter el Magnus Game este de Pac, Sí, un de la crack, el Game Paco Boy. Pastor, para oler los negocios, espectacular, ¿eh? Un tío con un olfato para la pasta increíble. Y bueno, yo no sé, bueno, existe también, que no lo dijimos, para cerrar ya el tema si queréis, tenemos segunda parte de Pac-Man, esta vez, de Pac-Man, perdón, me traiciona ya, de Magnus Game. Esta vez se traslada el juego a la perspectiva isométrica, ¿no? Y no luce nada mal en CPC. Yo no sé si estáis de acuerdo. La segunda parte no tengo recuerdos de ella. No sé si es que no la jugué o la jugué y no me llamó la atención. No lo sé, no la recuerdo nada, tío. Sí, tú, Jorge, tú llegaste A a mí me jugar. pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo que Diego. Yo me acuerdo más de esta primera parte, y sobre todo por lo que destaca es por el tema de los power-ups, que si no me acuerdo bien, Sí. había que cogías una nave, se ponían raíles y les ibas Sí. matando. Había una especie de hipopótamo que Hipopótamo, ibas. sí. Sí, otro que era el escabáfono, no sé qué, que era otra forma que excavaba las chismas. Mira, Era. perdona. Sí. Aquí en las instrucciones te vienen los power-ups, Mira. ¿vale? Y había un montón. Mira, estaba el comecocos mosqueado, que era cuando te ponías rojo y te comías a los bichos. Estaba el hipodoso, que era un hipopótamo. Luego Eso. había, joder, excavatófono, tío. Excavatófono, excavatófono. Ah, Fíjate después de perfecto. Es que tanto. eso salía que había alguien que te hundía los puntos y tú necesitabas el rollo este para sacarlos, me parece, otra vez para arriba. Con el hipodoso tú aplastabas a los fantasmas, pero las bolas no las podías comer y las ibas aplastando, si no recuerdo mal. Eso Y luego es. tenías que venir con la excavadora y levantarlas. Después estaba la coconave, ¿vale? Que es la nave que decía Jorge que iba por los raíles. Y aquí del otro lado está el cocotanque, que es tres cuartos de lo mismo. Y luego ya estaban los enemigos, que había uno, dos, tres enemigos. El pelmazoide, el maricoco, vaya tela, y el repugnantoso. El maricoco, tío. ¿Qué te El parece? maricoco, ahí está. No, pero Luego era un había juego. unas zapatillas con forma de L que a medida que tú pasabas las empujabas y ya por el otro lado no podías volver a entrar. Cierto. Eran pequeñas cosas, pero que le daban al juego mucha grilla. Y ahora ya lo que ajustaba perfectamente el juego en su época era el nombre, Max Mix, tío. Es que eso era, finales de los 80 a tope. ¿Quién no ha tenido más mix, tío? Joder, había Más mix no sé 20.000. qué, más mix no sé cuánto. Había más mix para todo. Qué grandes eran en aquella época. Sí. Pues nada, pues echarle un ojo al 2 que no está mal. Lo que pasa que sí es verdad que no tuvo el éxito, la repercusión del primero. Luego hubo, recuerdo, un concurso en Micromanía que era
Salía la portada del Mad Miss Game 2 como blanco y negro, como que la tenías tú que colorear, vamos, como los dibujos que hacíamos de niños, ¿no? Que la coloreabas por dentro, pues se la curraron así. Y el juego, ya digo, pasa a perspectiva isométrica y no está nada mal. Ese juego no está nada mal, luce bien. Además, en perspectiva isométrica y en modo cero, con 16 colores. Nada de racanear color. Doy al play, Diego. Piso número 3. ¿Qué tenemos en tercera posición? Vale, pues en el número 3 voy a meter un juegazo que es una de las joyas, para mi gusto, de Palace Software, ¿vale? Cuando alguien piensa en Palace Software, 8-bit y tal, Jorge, ¿qué se te viene a la cabeza a ti? A mí se me viene a la cabeza el Barbarian en la butaca. Además que El la Barbarian en la butaca. pusiste Claro, es que esta carátula no se puede pasar por alto, tío, pero bueno, no vamos a hablar de este. Este. Cauldron 2, no sé si lo habéis jugado alguna vez. Yo admito que por encima de esto de en el típico random que pones un día en emulador y vas probando juegos, pero no lo llegué ni a tener en la época y creo que no lo llegué a jugar en la época tampoco. Pues este juego es una maravilla, te lo digo absolutamente en serio. Además, es de la época antes de la bajada de los precios de Herbe, antes de que costaran 875 pesetas, había juegos que valían 2.300, 3.100 pelas, 2.500, los juegos valían una pasta. Y estos juegos eran de esa época. Después ya venían en el formato más económico, que era este, que era la caja de plástico cuadrada, Sí. pero antes venían así, era como las películas originales de VHS de los 80, ¿vale? Sí. Y entonces, pues el formato está muy bien. Y las instrucciones venían metidas, bueno, instrucciones. En la carátula, sí. En la La carátula. carátula por la parte de atrás. Mira qué chulada, era como un pergamino ahí o como un libro de yo qué sé qué, y está muy chulo, ¿no? Además, no son ni siquiera instrucciones, es como un poema, ¿vale? Que te da un poco la historia del juego. Y este juego es una pasada. La primera parte no me hizo mucha gracia, ¿vale? Vas con una bruja y tal, pero la segunda, lo que controlas es una calabaza La tipo Halloween. calabaza, sí, efectivamente. Y el juego es una pasada. Recuerda un poco a la pulga, ¿vale? La calabaza no para de botar, no para de botar. Tú lo único que puedes controlar es la longitud del salto, la altitud del salto, y ya a partir de ahí ya empiezas a rebotar de un sitio a otro para ir subiendo los pisos del castillo y conseguir los objetos y tal. Y luego, pues hay esqueletos que te putean, hay hachas, hay bichos por todos lados y es una pasada. Al principio yo intenté mapear el juego, al principio de jugarlo, porque es realmente grande, es un mapa que para la época era enorme. Y yo no daba pie con bola, hasta que un día en Micromanía vi el mapa completo que lo publicaron y cuando lo vi me quedé absolutamente maravillado, tío. Porque es que el mapa tiene la forma de un castillo, tío. ¿Sabes? Pero no un castillo de estos cuadrados así, ¿no? Sino de un castillo de estos de torres súper altas y picudas como los de la Bella Durmiente. Y la verdad que ves el mapa y dices, esto es una obra de arte, tío. Y luego el juego es súper divertido, es muy adictivo y te vuelves loco, porque nunca empiezas la partida en el mismo sitio. El juego comienza en una parte aleatoria del castillo y ya a partir de ahí es un búscate la vida constante, ¿no? De conseguir ítem, de tal. Y claro, a lo mejor hay una torre que es súper fina y tienes que conseguir algo que hay arriba y cuando estás casi arriba haces mal un bote pa, 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 y llegas hasta abajo otra vez, ¿no? Y era una putada. Y ya te digo, había que controlar muy bien el tema de los rebotes y de los ángulos y tal. Era muy, muy, muy difícil. Este juego tiene una dificultad muy alta. Claro, eso que dices tú de que puedas estar arriba y que vaya a tomar por el culo el muñeco, eso es lo típico. Yo a mí, si me pasa, ya me imagino, me estaría cagando más tanto de lo que se menea. Sí, no, la verdad es que a veces llegaba a frustrar un poco el juego. Pero ya te digo, a mí me enganchaba tanto que me daba igual. Vamos a ver, no me daba igual, ¿no? Renegaba como un camionero, pero luego a tirar otra vez para arriba de la torre y ya está. Tú, Jorge, a ti te pasó igual camino, ¿no? Este juego no. Sí, yo no le probé en su época, ya ves que yo lo hemos hablado, que yo le recuerdo de los catálogos de estos de telejuegos que había y la carátula. Como no me llamaba mucho la atención, que era lo que tenía allí, telejuegos, pues era las carátulas en miniatura, pues nunca le cogí. Sobre el tema de caer, me recuerda al, no, al este al Nebulus, Sí, al de la rana este cierto, cierto.
cada vez que te daban, pues caías unos tirones más para abajo y aquello, pues te cagabas en todo, ¿no? Pero bueno. Este es un juego súper simpático y para el que no lo haya tocado nunca, a ver, me refiero un poco otra vez a Dustin. No es un juego para echar 10 minutos, es un juego para dedicarle horas, para aprenderte dónde están los objetos, para aprenderte cómo hay que superar un determinado obstáculo. Porque claro, aunque los enemigos se mueven de forma cíclica y tal, pues tienes que... Es que si salto más de la cuenta me engancho con la lámpara, que si salto menos me caigo en la cabeza del esqueleto. Tienes que cogerle el hábito. Y ya te digo, este juego, el Cauldron 2, es muy bueno. Y si superas los 10-15 minutos de aprendizaje, porque claro, ahora ya no tenemos la paciencia que teníamos antes. Llegabas con esto a tu casa y jugabas a esto por cojones, porque te había costado una pasta. Pero ahora no, ahora tú coges, tiras de ROM, te bajas 1000 ROM y las quieres probar todas en 2 días. Entonces, pues, si superas unos 15-20 minutos para cogerle un poquillo el ritmo, vais a ver que es un juego muy bueno. ¿Que le llegaste a pasar, Diego? En mi puta vida. Esto es difícil, pero vamos. Eso, a lo mejor el mapa es el típico que tiene, pues lo que sea, 50, 200 pantallas o de estos mapas enormes, ¿no? Sí, no, el mapa era enorme. Y aparte de eso, que como nunca empezabas la partida en el mismo sitio, hay un juego, por ejemplo, que me encanta, que es el Batman de Ocean, que es así, tipo Filmation, y ese juego era súper difícil para mí. Pero claro, siempre empezabas en el mismo sitio y entonces pues ya las primeras pantallas las guardabas, ¿no? Las 20, 30 primeras pantallas las guardabas porque habías pasado por allí 1000 veces. Pero aquí, cuando ya tenías una zona más o menos controlada, te mandaban a otra en la siguiente partida y ya estabas otra vez cogiendo mosca. Al final, después de muchas horas y muchas horas, te sabías menear por casi todos sitios. Decía, bueno, para llegar aquí tengo que salir por aquí, tengo que saltar por esta ventana, tengo que hacer no sé qué. Pero al principio es un poco liante, porque es que no sabes dónde estás. Y sin un mapa, sin el mapa de Micromanía, es imposible orientarte. Pues si queréis añadir algo más, y si no, nos vamos a las 2 primeras posiciones. Nos vamos, venga. Venga. Pues vamos a avanzar, y ahora, ¿qué nos traes en el número 2, Diego? Número 2, conversión, bueno, perdón, adaptación de una película de los 80. Normalmente las adaptaciones de películas siempre han sido una basura, desde que empezaron hasta la fecha. O sea, no me imagino yo nadie jugando al juego de Avatar de la Play 3, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Es que ni lo he mirado, pero vamos, seguro que bueno no es. No, seguro que no. Pues, no sé, en este tema de conversiones de películas, alguna excepción hay. Y para mi gusto, este juego es una de ellas, ¿no? Los Goonies, tío. Hombre, la película, soberbia. Y el juego, increíblemente bueno. Sí. Dale, corto. El juego es un poco corto si te lo sabes de memoria. Si no, te puedes pegar semanas y semanas, ¿no? Es un juego de puzzles, o sea, manejas a varios personajes en cada pantalla, creo que eran 3, si no recuerdo mal, sí. Y entonces pues tienes que ir haciendo acciones concretas con cada uno de ellos, ¿no? A lo mejor mientras uno agarra una válvula para que no suelte gas, pasas un tubo, luego ese tiene que hacer otra cosa para que pueda pasar el otro y tal. Y es un juego de darle al coco, y es muy bueno. A nivel gráfico está muy bien, no es una maravilla de la técnica, ¿no? Pero está muy bien, está muy correcto. Los personajes se reconocen a simple vista, que también es importante. Y luego, pues, es divertido tela. A mí me encantaba este juego. De hecho, creé un nivel en el Little Big Planet, no sé si te acordarás de ese juego de la Play 3. Sí, bueno, no, claro, Jorge y yo no lo jugamos porque venimos de... Pero sí que vi por ahí siempre vídeos de la peña que se puede hacer los propios niveles y tal. Y creaste, no me digas que tienes un Goonies en el Little Big Planet. Sí, bueno, tengo la primera fase de los Goonies. Ah, la de la casa, ¿no? La de la casa con la imprenta de billetes arriba y la frase por abajo dando guerra y tal. Y ya te digo, claro, lo tienes que jugar con 2 más, si no, no tiene gracia. Es un nivel cooperativo, pero bueno, por ahí anda. En el Little Big Planet 2. Y ya te digo, este juego muy bueno. Este me lo trajeron los Reyes y bueno, lo conservo bien, con mucho cariño. Es de US Gold, ¿vale? De la infame US Gold. Pero a mí me gusta. A mí me gusta mucho. Yo me lo pasé muy, muy, muy bien con este juego. Y ya te digo, lo coloco en el número 2, sin duda, vamos.
Hombre, a mí una de mis películas favoritas, lógicamente, es brutal, Los Goonies. Y el juego a mí me gusta también. Y le di madera y es lo que tú dices. Es un juego completamente de comerse el coco, colaborativo. Tienes que andar moviendo siempre a los personajes por pantalla para que puedan ir avanzando a través del nivel. Los niveles, si no recuerdo mal, no tienen scroll, ¿no? Son niveles que están La parados en pantalla. una pantalla parada, ¿no? Sí, son una pantalla Representa. fija, pero está muy bien aprovechado, ¿sabes? Sí. Son lo suficientemente grandes como para que te vuelvas loco. Por ejemplo, el nivel en el que caen las piedras, ¿no? Aquí no caen, aquí caen, vuelven a subir, vuelven a caer y están ahí como martillos así bajando todo el rato, te tienes que buscar la vida para atravesarlos, luego de los desconectas de otro lado y está muy bien. Es un juego que, ya te digo, puede dar muchas, muchas horas. Este juego hoy día pues hubiera sido un juego cooperativo estupendo. Pero Sí. claro, estamos hablando de la época de antes de que Internet llegara a España y todo eso, y pues es un juego para un solo jugador. Pero hoy día un remake de este juego bien hecho podría ser un cooperativo súper simpático. Pues te voy a dar una alegría. Existe un remake de este juego para PC. Pero bueno, Para no para no cooperativo, o sea, es el juego tal cual. Yo lo probé en su día y ahora no sé dónde lo saco, de dónde lo saqué, pero hace unos años que hicieron un remake de este juego en PC, tío. Pues me gustaría echarle el ojo, Marco, porque la Pues voy a verdad tener que hacer labor de arqueología ahí porque está muy muy guapo, ¿eh? No esperes tres dimensiones ni nada, es tal cual con los gráficos mejorados y ya está, que sin lo que más. veo a Jorge es muy parado. No sé si los juegos que he elegido no los ha catado o que Sí. no le gustan. No, 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 no. Con el cuadro, el Cauldron 2 que has mencionado antes, ese reconozco que no, y este igual. Está igual, yo le recuerdo de haberlo visto otra vez en el catálogo de telejuegos, pero no haber atrevido a poner las 395 pesetas ahí. Por lo que estáis hablando del tema, me resultan un tipo los vikings, ¿no? Que tienes que ir moviendo los personajes para que vayan Ahí haciendo cosas. la Buena viste. comparación, sí. Un estilo Efectivamente. de los vikings, sí, muy bueno. O sea, los vikings 20.000 años antes. Sí. Oye, pues habrá que echarle un vistazo, porque también me acuerdo yo que había los Goonies 2. Sí, luego está el tema este que a mí siempre me llama la atención del tema de las consolas, de Ah, los bueno. juegos para consola, las adaptaciones cinematográficas, joder, para consola. Básicamente los japoneses hacían lo que les salía de los huevos, hablando así fino, ¿no? Y es algo que nunca, nunca entendí, porque bueno, en ordenador puedes decir, oye, me gusta, no me gusta. Pero tú juegas a los Goonies y ves que es la película de los Goonies. Juegas al Batman y ves que es la película de Batman. Juegas a Robocop. Más o menos quiero decir que reconoces que los niveles intentan reflejar un poco los ambientes de la película, ¿no? Con mejor o peor éxito. Pero coges los Goonies y dices tú, ¿y qué es esto? Yo qué sé, coges el Pesadilla en Elm Street en la NES y ¿qué puta mierda es esa? ¿Qué quiero decir? ¿No? Se parece en el nombre, que no. Y existe un Goonies 2, efectivamente, existe un Goonies 2 que no es como una especie de RPG allí de aquella manera que entras, sales de puertas, de no sé, tío, muy raro. Yo a mí particularmente como juego, a lo mejor si se hubiese llamado yo qué sé, o lo que sea, Manolito Power Up, pues estaría bien, pero como adaptación de la película de los Goonies, a mí personalmente, y ahora No vendrán a tiene nada que ver. matarme los fans de Konami de todo esto. A mí no me gusta como adaptación de las películas. Haremos labor de arqueología por ahí a ver dónde anda el remake de PC, porque ya digo que está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo ese juego. No sé si queréis añadir algo más del juego, de la película, de lo que queráis. No, Tú, me Jorge, encanta. dices que no lo llegaste a Yo catar, no, pero. la película la prendí fuego en su día y es todavía película que la sigo viendo. Y cuando vas, pues que te la ponen en la Sexta o en algún canal de esos, pues aunque haya empezado media hora, pues la sigues viendo. El que no la haya visto, totalmente recomendable que la vea, y el que tenga chiquitos y no sean muy, no tengan el listón muy alto,
Porque esto no es un Transformers. Oye, a lo mejor coge un niño pequeño y ve al slot y ve cuatro cosas más y te lo tira a la cara, no lo sé. Pero vamos, yo en su época cuando era crío... Ahora menos de un año la vi con mi hija mayor, que entonces tenía 8 añitos, y le gustó mucho, la verdad. Sí, yo lo a que es de, no sé si es del 85 o por ahí, la película envejeció muy bien, ¿eh? Sí. Una película de aventuras, ¿eh? Es que es una película, es de aventuras lo que dices, y sobre todo de que realza un sentimiento como es la amistad entre ellos, que es una pandilleta, cosas que ahora pues están de capa caída, pero bueno. Claro. Pues nada, por no enrollarnos, porque si nos ponemos aquí a hablar de los Goonies, entonces ya apaga y vámonos, hacemos otros 3 horas de programa. Vamos ya al número uno, el number one del mundo mundial. ¿Qué nos traes, Diego, el número uno? Vale, pues en el top de mi pequeña lista traigo un juego que para mi gusto, a nivel de planteamiento y a nivel de horas de entretenimiento que te puede ofrecer, es lo más que había en CPC. Y me estoy refiriendo a este, a Lotus Sprint. ¿Lo conoces? Sí, hombre. Sí. Vale, esto, para el que le pille en frío, esto es un GTA de, me parece que es del 85. Un GTA de 1985, pero un GTA con todas sus consecuencias. Tú llevas un coche, que es un Lotus, evidentemente, no vas a llevar un Seat Ibiza, ¿no? Y por eso se llama Turbo Sprint, ¿no? Sí. Y vas en el cochazo, eres un policía, el coche lleva ametralladoras y tal, y tú tienes que capturar a una serie de coches que se mueven por un mapa de una ciudad absolutamente gigantesco, y esos coches van con drogas. Aquí no hay tu tía, tú coges a los narcos, los revientas en la carretera y nadie pregunta qué ha pasado. El desarrollo del juego es lo que ahora se llama sandbox. Tú tienes el mapa de la ciudad, te mueves donde quieres, vas a donde quieres, si ves un peatón lo quieres atropellar, lo atropellas, si ves un coche y lo quieres petar con las ametralladoras, lo petas. Si quieres conducir en dirección contraria, conduce en dirección contraria. Puede ser todo lo becerro que quieras. Ya te digo, el espíritu de GTA, pero con la tecnología de 8 bits. Los mapas son gigantes, la conducción no está mal. Claro, es una sensación muy rara porque el juego tiene un marco que representa el interior del coche, pero es que luego en la carretera ves el coche. Otra vez, ¿no? O sea, no sé. Queda bien porque tiene el detalle que el volante gira, por ejemplo, en las curvas y tal. Cosa que, por ejemplo, no tiene el juego que nos comentaba Enrique García, el Días de Trueno de Amiga, que es que ni siquiera tiene volante. Eso es más triste que un disco de Alex Ubago, eso ya es tocar a fondo. Sí, bueno, pero, y los juegos de Test Drive y esto tampoco se mueve un punto por el volante, pero el volante no se mueve. No sé si para que tú veas, tío, qué miseria más grande. Y este juego que está hecho para 64K casi se mueve. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor esto está hecho con más ganas. Esto es de Durrell. Durrell hacía juegos muy chulos. ¿Vale? A mí en esta compañía me gustaba mucho el Saboteur, la primera parte, que era pata negra. El segundo me volaba, pero el primero no sé. Igual es que lo jugué más, pero tengo mejor recuerdo. Sí, posiblemente. Sí, a mí, por ejemplo, yo guardo un mejor recuerdo del segundo. Pero bueno, del segundo, sí. Depende de la caña que le... Salía la tía. El primero salía el tío, el segundo se supone que era la hermana de él o no sé qué. Bueno, sí, casi lo mismo. Es un poco en modo, ¿cómo es? Busco a Jax. Busco a Jax, sí, que salía en la pantalla de carga, salía así con las dos perolas. Así, de puta madre. Tiene una 120 de teta, ¿no? Te puedes quedar en casa. Pues el Lotus, ya te digo, está muy bien. El tema del coche se lleva muy bien, hay que repostar, te vas quedando sin combustible, o sea, tiene un montón de detalles que se agradecen mucho. Y ya te digo, y las ciudades son enormes, hay varias misiones y vas ahí a darlo todo con tu coche ahí a por los narcos. La verdad es que pegas, no se me ocurre ninguna. No sé, a lo mejor un poquito más de vida en las calles, que haya más peatones y tal, pero conociendo a la gente como es, casi mejor que no los haya, ¿no? Pero vamos, teniendo en cuenta que son 64K de lo que funcionaba, pues demasiado, la verdad que demasiado. Mira, aquí viene la dirección de Herbe, calle Santa Engracia 17-28010 Madrid, por si quieres mandarle y el teléfono, por si quieres darle un toque, y preguntar si todavía puedes comprarlo. Y nada más, este es mi último juego.
Jorge, ¿tú a esto le diste o qué? Yo le di poco, pero es lo que ha dicho Diego, es totalmente adelantado su tiempo, la sensación que tenía luego de profundidad, fíjate que los edificios se formaban, vamos, pero que tenía sensación de profundidad, no era una cosa tipo cenital o como eso, y luego el aspecto tipo GTA es lo que le da realmente la vidilla, porque ahora mismo de tipo GTA me acuerdo ya es el que comentamos, el Death Wish 3, pues Sí. tiene algún toquecillo, el Miami Vice de Ocean, que aquello era nefasto, que Sí. ibas con el coche, tenías que coger los horarios para dónde están atracando, pero era nefasto, y también tenías la adaptación del Halcón Callejero, que igual tenía algún toquecillo de que salían coches y tal, pero nada comparable con esto, vamos, El el Halcón tema de Callejero Godot. había una cosa que me mosqueaba mucho, aparte de que fuera un port directo de Spectrum, y era que las calles siempre eran rectas. No Sí, podías girar ni un poco. no Te movías existían un poco de curvas. carril, pero ya está. Además, era todo igual, era te salía una barra, si no recuerdo mal, atacaban una tienda que siempre era la misma, los cacos eran siempre los dos mismos, les matabas con el rayo o láser que tenía la moto, era una vista en primera persona, salía un punto de mira, siempre era lo mismo. Y tal, ¿no, Jorge? Yo lo Era recuerdo visto desde arriba. cenital, lo único que cuando llegabas al objetivo, que era detener el atraco, se cambiaba, parabas allí justo, que si no parabas, te la pasabas de largo, tenías que como que volver otra vez a empezar, era un rollo macabeo de tres pares, y parabas ahí, se cambiaba la vista y salía como una especie de tienda, y era con un punto de mira tipo Operation Wolf, pero cutrón, y salían tres tíos así, y hacías pi, 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 y volvías otra vez, y para adelante, y otra vez a empezar. Ese juego era una miseria, ¿eh? Está Sí, malo el bastante, cabrón. bastante La mierda. serie tampoco era para ti. Joder, yo no la volví a ver desde que la echaron en su La hay día. en YouTube. Búscalo, que Joder, tienes. tendría que mirarla a ver, aunque fuera un capitulillo, a ver cómo, qué tal Está el ha pasado capítulo el tiempo, piloto. tío. Yo a este Lotus no lo vi en original, me llegó grabado de esto en la TDK de 90, ¿eh? Y admito que le di caña, pero tengo que decir que era el típico juego que no entendía. No entendía, simplemente me limitaba a jugar y lo mismo estabas una hora dando vueltas por las calles, para atrás, para adelante y tal, pero que nunca llegué a entender. Entonces, claro, yo no lo podría valorar en su justa medida porque es un juego que no. Quiero decir. Sí que es verdad que es alucinante lo del mapa. Lo del mapa, eso no te lo permitía ningún juego de la época, poder moverte libremente. Bueno, tenemos el ejemplo que yo puse del New York City este de Commodore 64, que eso sí que es un GTA en toda regla, adelantado a su tiempo. Pero que vamos, que a mí me pilla, yo qué sé, pues a corta edad. No, supongo que lo disfrutaría de la que compré el ordenador a lo mejor con 10 años o por ahí y no llegaba a entenderlo, Diego. Yo no llegaba a entenderlo y al igual que otros juegos de estos de Filmation, que lo hablábamos tú y yo el otro Sí, día, Jorge, te sí. limitabas a jugar y sí que pasabas un rato, porque eran juegos que te permitían avanzar, que no era de esto que llegas, plus, no es el Navy Moves, que palmas todas las vidas en la primera mina. Es decir, puedes estar jugando aunque no sepas qué hay realmente qué hay que hacer, ¿no? Pero este juego, Marcos, yo igual, yo no me enteraba mucho, pero cuando eres un crío, es que es el juego que te ponen de chiquito, que te dan el volante con el plástico ese y sale el coche que era mecánico, joder, Sí, el sí, sí. volantillo tenía la hermana. Pues esto es casi casi parecido, te podías tirar horas, decías, bueno, no he hecho nada, o he ido para allá, o he ido para acá, o he cruzado la calle, y te tirabas horas viendo cómo el coche iba para adelante y para atrás, aunque luego no supieras. Realmente era un ejercicio técnico increíble, era como este juego que tenía que dure, no me acuerdo bien, que era el, joder, el del dragón, ¿cómo se llama? Thanatos. Sí, solo ver al dragón en movimiento volando ya te quedabas flipando. Sí. Además, Duren unos adelantados a su tiempo, Diego.
Tienen como juegos, pues bueno, este que es así innovador, el Thanatos, que es alucinante lo que dice Jorge es que solo ver el dragón ese ahí animado y tal, es una puta pasada. Tenemos los Saboteur con un mapa enorme y Enormes. además con el tema de que recarga la barra, que nadie se piense que esto viene de ahora, de la época de la 360 ni nada. Es eso de que recargue la energía cuando estás parado ya viene de muchísimo más atrás. No sé, gente que no tuvieron una producción muy potente de juegos, pero los que hicieron los hicieron prácticamente todos bien, ¿eh? Acertaron de lleno. No sé si estaréis conmigo, pero... Mira qué tesoro, hallazgo arqueológico. He ido a abrir la carátula para ver qué había en las instrucciones y me he encontrado un vale de 230 pesetas de Herve, tío. Esto puede Joder. llevar ahí 30 años y no lo había hecho la cuenta, tío. 230 pesetas, ¿vale? Solo para socios del Club Herve. Claro, es que este juego yo lo compré a través del Club Herve. Yo me hice socio, me regalaron el Saboteur, te daban a elegir entre varios juegos y luego tenías descuento. Pillabas juegos y tenías descuento. Y aquí venía, en el otro lado, en el reverso, por si no eras socio, para Para hacerte socio, ¿no? aquí está, calle Santa Engracia 17, 2810, Madrid. Pues ya te digo, fíjate que hallazgo, tío. Yo iba a mirar a ver si había algo en las instrucciones que te explicara cómo se jugaba esto o algo. Qué pasada, qué pasada. Pero bueno, buena lección y buen top 5 el que hemos tenido contigo, Diego. Vale, pues. Una. Me alegro de que os haya gustado. Sin más, gente, yo creo que llegamos al final. A ti, Diego, agradecerte que te hayas prestado a participar y a dar tu top 5 aquí con nosotros. A ver si convencemos a más CPCeros de que pasen por aquí a hablarnos de sus juegos favoritos. Y que encantado de que hayas estado y esperamos volverte a ver por aquí en otras ocasiones. Nada, yo ya te digo, en lo que pueda aportar algo, aquí estoy, sin pegar. Venga, Diego, un saludo. Y a ti, Jorge, pues nada, qué grande top 5, el que nos presentó ahí. Sí, diferente, porque Sí. fíjate el top 5. También aquí una diferencia que hay, también es la diferencia que nos llevamos de edad. Porque yo Diego, creo que es más mayor que yo. Claro. Por su, digo yo, vamos, yo tengo 34 años, yo creo que Que me serás estoy más quedando mayor que yo. Claro, y 39 yo, años ya, Jorge. claro, yo he tirado, yo cuando eso, pues he tirado para juegos más del 87, por ahí. Claro, juegos más 87, 88, claro, Sí. juegos que me pillaron a mí más mayor, ya. Claro. Ah, por cierto, ahora antes de colgar, Diego, nos dijiste que tenías, habías rectificado. ¿Se puede saber qué se cae de la lista con respecto a Pues lo que pensaste el otro no día? sabría decir porque fue una lista que hice así en plan Sí. temperamental. Pero por ejemplo, uno de mis juegos que siempre me ha parecido de los mejores de Astra en CPC, bueno, en realidad no es de Astra en CPC porque es un port de Spectrum, ¿no? Es el Thanatos, el que comentaba antes Jorge. Es un Sí. juego que era la pera. Ya no era solo mover dinosaurios, sino el juego tenía su scroll parallax, tenía varias cositas. Además, ibas echando aliento de fuego. Cuando te quedabas sin aliento, retrocedías, dabas la vuelta y encontrabas que habían puesto allí a una doncella allí amarrada en dos columnas allí de modo de sacrificio. Joder, que cuando te la ibas a comer todo confiado, venía un caballero ahí con el caballo, que era una animación chulísima allí a meterte la lanza por donde más doliera. Y estaba muy bien. Era un juego que, aparte de lo que te podía llenar a nivel visual, era un juego súper entretenido y súper divertido. Nos hablas del Thanatos, Diego, que bueno, que lo citaba antes Jorge, que es una pasada, pero ¿alguno más que quieras citar que se haya quedado fuera antes de cerrar ya el vídeo? Sí, otro juego que me lo hizo pasar muy bien fue la conversión de la recreativa de comando, el juego de Elite. Oh. Ese juego para mí es pata negra. Yo es que escucho la música y se me ponen hasta los pelos de punta. Muy bueno, ¿eh? Una conversión que me dio muchas horas. Era un juego de tiros, de correr y un run and gun de toda la vida, pero de scroll vertical. Y ya te digo, muy bueno, muy fino y súper jugable en CPC. Sí, además, Jorge, pese a tener scroll y gráficos o sea, en el modo cero de 16 colores, aquello se movía a velocidad de Ah, eso vértigo, sí. que ya es mucho decir. Se movía de puta madre. La conversión la hizo Elite.
Después de que nos clavara la conversión aquella de Ghosts and Goblins, que era como padre, un padre con un calcetín sudado, pues por lo menos está de comando. Yo no sé cuál fue antes, si fue la de comando o fue la de Ghosts and Goblins, pero de Elite siempre me acordaré de la de Ghosts and Goblins, que es cáncer de todo. Pero bueno, esta de comando es cojonuda. Tiene la musiquilla, lo que ha dicho Diego, tiene la musiquilla mientras estás jugando y todo. Está de puta madre. No vamos a decir Pixel Perfect porque sería una vacilada aquí del copón, pero que es una conversión que está de puta madre. No, está muy bien hecho, muy bien hecho. Y yo no sé si queréis destacar algo más, Diego, y si no, pues ya nos despedimos de Nada, ahora sí, nada. definitivamente. Yo el CPC, ya te digo, fue mi primer ordenador y tengo unos recuerdos de él brutales. De hecho, si estiro la mano, lo toco, lo tengo aquí, en mi mesa, ¿vale? En el rinconcillo al lado de los amigas. Y de vez en cuando me echo mis partidillas, se lo intento enseñar a mi hija, la mayor. Andrea, ven, mira qué chulo, yo qué sé, por ejemplo, el Tanato, no sé qué, y se queda así, dice: papá, esto tarda mucho en cargar, yo me voy a jugar a la Wii, que deja aquí mirando. Y luego, cuando ya ha terminado, la llamo: ven, 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 mira qué chulo. Papá, pero si esto es una birria, ¿cómo podía jugar esto? ¿Por qué era esto? ¿Salirte a la calle a jugar trompo? Pues, esto es lo que había, no había más. Eran los 80, tío. Sí, era tal cual, ¿eh? Joder, era lo que había y además, esto es como todo, como no tenía, como el soporte lo teníamos en cinta, pues estábamos acostumbrados a ello, no parecía tanto. Luego, pasabas al disco y ya el disco decías, joder, va muy rápido, pero luego llegaba un punto ya que te suplía. Luego pasabas al CD y ya todo. Cada vez que vas cambiando, quiero decir, que vas como adaptándote, pero cuando no tenías más que la cinta, pues bueno, sí, tardaba, pero como andabas a lo tuyo, que si entre que te entretenías viendo la pantalla de carga, comiéndote el bocata de nocilla y no sé qué Ahí más, la joder. hacías una cosa, o leías un TV o Barrio Sésamo, me parece que era por la tele, pues O veías un mandaba a plato. tu madre a comprar a la tienda. Venga, a ver, Igual bueno, te de pongo a cargar el comando y digo, y cuando llego voy por la mitad. Es que el comando ahora que me acuerdo yo que yo le tenía en cinta, era cinta doble que era el comando y después el ataque era el Scooby-Doo, me parece. El comando tardaba en cargar su tiempo, ¿eh? Dios que recuerde. Sí, era buena cinta el No comando. sé si eran o 128 o 228 vueltas, porque los CPC venían con el contador de vueltas, ¿no? Importantísimo, Sí, porque si no te volvías loco con las TDKs de 90, ¿eh? sí. Allí en todo, la gente ponía a partir de la 150 el yo qué sé, el Batman de Ocean, la 350, el más Dave, qué grandes. La putada era cuando era multicarga, que eran los niveles y todo, tenías que poner tal, tal, y te Sí. mataban, tenías que volver atrás, tenías que cargar el primer Era una nivel, joder, menudo. jodienda. Eso sí que es Sí. verdad que era una jodienda tremenda. Pues nada, gente, de Mira, verdad. toma, TDK de 90 al canto. Date. A ver qué hay aquí, espera. A ver, aquí está. El Scrape from Single Castle, el Paperboy, el Rock and Western, el The Way of the Exploding Fish, Zasun, este no me acuerdo cuál Sí. es. El Back to School, el Blood Brothers. Yo qué sé, es que aquí hay de todo, tío. La otra cara no tengo puesto nada, pero seguro que hay algo grabado. El Zaxxon era este de Sega que era como una nave Isométrico. isométrica, como si fuera Uf. el viewpoint este que salió luego para Neo Geo, bueno, salvando las distancias, pero Ni idea, no una lo recuerdo, nave ya te digo. es una navecita que tiene altura y Sí. es tipo isométrico. A mí no me gusta ni la recreativa ni. Algo parecido, el Rise Over Moscú era algo así, ¿no? No, el Rise Over Moscú, que lo tengo por aquí también, era bastante complejo. Era un juego que se dividía por fases. Sí. La más jodida de todo era sacar el avión del hangar. O sea, eso era Sí, enfermizo. pero no tenía una perspectiva así como isométrica también, no lo recuerdo yo ahora bien. No, no lo No, no. recuerdo. No, era lo que dice Diego, era varias chismas, luego bombardeabas no sé qué al final y. Vamos, era otro juego que tampoco Era un me. juego muy jodido ese No me Rise Over llenó. Moscú. Ese me llegó también a mí a través de TDK. Bueno, TDK, no sé si TDK De o isométrico Amar. tipo Saxo me acuerdo yo del Sigma 7, que no sé si era de Heuson o de Durer, yo no me acuerdo qué era, Mira, pero también me aquí está, pareció. perdona, Jorge, aquí Sí. está ve, en la última fase.
Había que bombardear al Gremlin o atacarlo con una especie de tanquecillo que se movía por abajo como el de el Space Invaders, sí, tío. Te movías así, pam, 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 y te iban haciendo putadas y tenías que ir destruyendo las torres del Kremlin y eso. El juego estaba muy bien, tío. Este juego era... Ah, bueno, mira. Aquí está. Te señaló porque, joder, pobre Usgol, siempre lo están criticando. Yo la defiendo, ¿eh? Mira, yo, este juego me costó un joystick. Un Kitchock 1 me costó este joystick, tío. Este juego. Porque me llevaba 2 días intentando sacar un puto avión del hangar. Y le metí un castañazo al joystick que lo partí por el eje, tío. A tomar por culo. Y lo metí en la estantería y estuvo allí meses y meses y meses hasta que otro día me apiaré de él y dijo, voy a dar una oportunidad. Y al segundo o tercer intento saqué un avión. Hasta que ya le coge el vicio y lo sacaba casi todos, pero... Era una pasada de difícil aquello. Sí, ¿eh? Era muy chungo, era. Pero joder. Era muy jodido, tío. Precisión quirúrgica, tío. ¿Quién coño guarda un avión en una habitación, tío? Y lo tienes que sacar por la puerta, macho. Sí. Muerto, ver, tío. Muy de US Gold, porque luego en el Infiltrator nos la clavó ahí también, que casi tenías que hacer un curso de. Para despegar. Sí, para levantar el avión y tal. Pero oye, yo después de un montón de años conseguí lograr levantarle, posarlo y jugar. A la segunda parte del al segundo nivel, digamos, y ya de ahí, olvida. Y de ahí ya, miau. Ya hay borra de tu mente que no me acuerdo ya de mano. Ya no. Pues nada, sin más, de verdad, ahora sí, para despedir, Diego, Jorge, bueno. Encantado de contar con vosotros, encantado de haberte tenido aquí, Diego, no te damos más la paliza. Gracias por ofrecernos tu top 5 de Astro CPC y bienvenido seas cuando quieras por esta casa. Muchas gracias por invitarme. La verdad que me ha gustado echar un ratillo hablando del CPC porque, bueno, si bien, bueno, Amiga es mi ordenador fetiche o como lo queramos llamar, pero CPC fue una gran plataforma y la verdad que me apetecía también hablar de ella un poquito. Pues nada, Jorge, que encantado de tenerte aquí, que nos vemos ya por el siguiente vídeo, ¿no? Sí, en breve. Venga, gente, un saludo a todos. Nos vemos. Adiós. Adiós.